Bienvenidos y bienvenidas al primer Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos a todos y todas por acompañarnos. Mi nombre es Gabriela Álvarez y hoy seré la presentadora del taller Cómo incorporar herramientas digitales en clase, Jamboard, Mentimeter y Padlet, la cual estará a cargo de Cristina del Águila. Cristina tiene una maestría en traducción de la Universidad Ricardo Palma y es licenciada en traducción e interpretación de la UNIFE. Es también docente de UPC en la carrera de traducción y en idiomas católica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en cursos de inglés y diplomaturas en metodología para la enseñanza de inglés. Cuenta con 7 años de experiencia en modalidad virtual. Antes de comenzar el taller, indicarles que al finalizar habrá una ronda de preguntas y habrá también una breve encuesta. Es importante que, sobre todo, docentes de UPC la puedan responder porque una de ellas indica si desean que se les reconozca como horas de capacitación docente. Recuerden también que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIEUPC2021. Y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Innovación Educativa UPC, en Twitter Innova Educa PE y en nuestro canal de YouTube como Innovación Educativa UPC. Ahora sí, sin más, damos inicio al taller que espero sea enriquecedor para todos ustedes. Cristina, bienvenida y adelante con el taller. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a todos por estar aquí. Estoy muy agradecida por la oportunidad de estar dictando en el primer festival. Y es un taller que me gusta mucho porque son herramientas que utilizo en todas mis clases. Mi nombre es Cristina del Águila. Quería saludarlos a todos, a Jenny, Milagros. Si es que pueden activar sus cámaras. Sé que es después del almuerzo y están todavía en casita. Pero si es posible, sería lindo poder verlos, ¿no? Para que sea el taller bastante más interactivo y así poder conocernos. Recuerden que cuando estamos en clase y vemos a los alumnos con las cámaras apagadas, decimos, estamos solos. Y cuando las prenden, nos sentimos con más ánimos de dar las clases. Así que ahora estoy viendo a Giovanna, a Lucila, a Magna, a Milagros, a Norma, a Jenny. Hola. Entonces, si van prendiendo, sería ideal. Así los voy conociendo. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Cecilia. Y así también van a poder participar, interactuar en toda la sesión. ¿Sí? Este taller es bastante interactivo, van a poner en práctica lo que vamos a ver y al final del taller, ahora vamos a ver los logros, me van a contar si lo van a poder aplicar ahora todos en sus clases. Hola Jorge, está Jorge también. Ok, entonces vamos a empezar. Como comentó Gabriela, el título de este taller es ¿Cómo incorporar herramientas digitales en clase? Vamos a trabajar con 3 herramientas el día de hoy, Jamboard, Mentimeter y Padlet. Vamos a empezar con el logro de aprendizaje. Ustedes en Zoom tenemos la opción de levantar la mano, ¿sí? Entonces, cuando deseen participar, le dan clic a la opción de levantar la mano para que puedan hablar, leer, etc. A ver, ¿quién me puede ayudar para leer el logro de aprendizaje 1 que vemos aquí? Si alguien pudiera levantar la mano para poder leerlo. Ok, Lucila, cuéntame, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Lucila Osorio? Sí, al terminar el taller, el participante utilizará 3 herramientas digitales en diferentes momentos de su clase. Además, analizará los beneficios de dichas herramientas y planteará un mejor aprovechamiento para que sus clases sean más dinámicas. ¡Wow! Muy bien, Lucila. Sí, está volteado, ¿verdad? Ustedes ven que está volteado, pero es a propósito. ¿Por qué? Porque así como nosotros hacemos ejercicio y nos ejercitamos nuestros músculos, también debemos ejercitar nuestro cerebro. Entonces, muy bien, lo hizo Lucila. Muchas gracias. Este es el logro del el taller. Espero que al final del taller podamos todos decir que se logró.
si lograron los objetivos, ¿ok? Hola, se están conectando también. Muy bien, entonces la agenda para el día de hoy es la siguiente. La primera parte va a ser conocernos rápidamente, luego vamos a hablar de la importancia de las herramientas digitales en clase y vamos a presentar cada herramienta digital, ¿no? Después de la presentación vamos a tener una práctica, ¿sí? Utilizando la herramienta. Me parece que el día de ayer Gabriela me ayudó con un correo para que puedan crearse sus cuentas. Les voy a pedir por favor que escriban en el chat si se crearon las cuentas de Mentimeter y de Padlet, porque para Gmail, para Jamboard solamente necesitamos tener una cuenta Gmail. Está como Drive, es una aplicación incorporada al correo, ¿no? Entonces, en ambas, perfecto, Domingo, Norma, en el chat pongan sí, por favor, si crearon sus... Ok, no te preocupes, ahora lo podemos crear. Es muy sencillo, se puede crear de una manera muy rápida, ¿sí? Ok, entonces veo que unos... No, todavía no te preocupes, Lourdes. Ah, ahí está, gracias. Gabriela ha copiado ahí es el link para que se registre. Se pueden ir registrando con su Gmail. Sí, perfecto, me inscribió. No se preocupen, ahora lo vamos a ver juntos, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocernos, ¿no? Aquí tienen tres formas de cómo ustedes pueden presentar el Menti a sus alumnos. Una es brindándoles el correo, el link, perdón, el enlace. Otra es utilizando el QR, que ahora ya todos contamos con el QR porque muchos lugares nos lo piden. Nos piden el QR para ver la carta en el restaurante, ¿no? O también utilizando menti.com. Entonces, lo que vamos a hacer solamente es en sus celulares coloquen menti.com, ¿sí? Y el código que vamos a utilizar es 4664, lo voy a poner en el chat, 4664-8698, ¿sí? Entonces, ese es menti.com y el código. Voy a presentar aquí para que ustedes ya puedan ver la presentación en Menti. Ok, entonces lo que deben de hacer es escribir su nombre, un adjetivo que los describa, pero utilizando la primera letra de su nombre y el curso que dictan, ¿ok? Por ejemplo, yo he colocado, a ver, voy a ponerles aquí, ahí sí pueden ver el Menti, ¿verdad? Sí, ok, he colocado Cristina, creativa, inglés, ¿ok? Entonces vamos a escribir nuestros nombres, el nombre, un adjetivo que los describa utilizando la primera letra de su nombre y el curso que dictan, ¿sí? Con la primera letra de su nombre, Rubert, perseverante. Otro adjetivo, Rubert, que te describa con R. A ver, vamos a ver. Ahí está Marcela, gracias por encender sus cámaras, Pablo, lo veo a Pablo también. Magna, wow, qué bonito, Magna motivadora, matemática, ok, problemas de aprendizaje, Grilar, líder, excelente, estadística, a ver, vamos a ver si alumnos más se conectan al Menti, menti.com, voy a poner otra vez, menti.com, también lo pueden ver en la parte superior de la pantalla, ¿no? Acá les voy a ver, mostrar. Ok, vamos, 13, Rosario, paciente, matemática, José. Con la primera letra de su nombre, a ver si pueden colocar un adjetivo. Paulo, paciente, perseverante, social. Jaime, requerimientos. ¡Wow! Qué diferentes carreras, diferentes cursos. Físico-química. Cariñosa, cariñosa, ¿puedo? Claro, Clorinda, Clorinda cariñosa. Entonces ya recuerdo, Clorinda cariñosa. A ver, Jorge Jovial, alemán, inglés, Medalit, marquetera, muy bien, estrategias de marketing. ¿Dónde está Medellín? Ok, muy bien.
Entonces vemos que podemos utilizarlo así para poder conocernos un poco más, Rafael, resolución, estadística. A ver, somos 20 y acá hay 45. A ver quiénes más se conectan al Menti. También una forma de ver si los alumnos están participando en clase o están conectados a la clase es ver si se conectan a la actividad, ¿no? Porque podemos ser 90 y solo hay 10, entonces los otros 80 o no están prestando atención o están quizás haciendo otra cosa en la clase, ¿no? La idea de estas aplicaciones, de estas herramientas, es que se interactúe como en un aula real y veas la interacción al momento, ¿no? En tiempo real. Porque si vemos que faltan muchas personas, no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que todos estén conectados y ya vamos al Menti, Menti, están allí. Quizás les damos unos minutos, pero tampoco vamos a tomarnos mucho tiempo en que se conecten a la aplicación, ¿no? Si es que tienen problemas técnicos, sí nos lo pueden indicar y no hay problema, ¿no? Se espera al alumno, pero lo ideal es que sea esta interacción un poco más dinámica, más fluida. Ok, entonces tenemos aquí, a ver, Cristian, Falcón Confiable, MS Project, Manuel Ciencia y Tecnología, Taller de Tesis, Karina Empática. Ok, muy bien. Entonces veo que hay muchas carreras diferentes, así que vamos a trabajar en diferentes actividades y como son variables, ustedes van a tener diferentes ideas, estoy segura. Cecilia, ¿por qué no puedes conectarte, Cecilia? ¿Puedes escribir en el chat, por favor? Puedes ingresar también, si no, te mando el link, no hay problema. Si es que hay un problema aquí, te envío el link para que puedas luego ver. A ver, ahí está. Rosario, dime. Hola, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Rosario. Sí, una consulta. Voy a estar solamente en el Mentimeter porque tengo reunión, pues si nos han programado a las 4. Entonces, tengo una inquietud. ¿Esto para los alumnos también tienen que tener su Mentimeter o simplemente ellos van a ingresar con Ellos un solo código que ingresan, ellos solo solo? ingresan, no necesitan tener registrado o registrarse a la aplicación. Solo ingresan, puede ser por el link, puede ser con el código, también lo pueden asignar como tarea para que lo hagan para el día siguiente. Eso les voy a mostrar. Solo se cambia el tipo de audiencia, ¿no? Si es para el presentador, por ejemplo, si ahorita yo les doy para que lo hagan en su casa y está como rol presentador como está en este momento, no lo pueden hacer. Tienen que hacer un cambio en la configuración para que él lo pueda hacer a su paso, ¿no? Ese es como que audiencia, lo hace a su ritmo. Perfecto, gracias. Ok, no te preocupes. Muy bien, entonces tenemos muchos, muchos participantes con diferentes carreras. Carlos, comunicativo, Fernando, maestro de mejora continua, Lourdes, Lira. Prótesis. Oh, Cristian, cariñoso, excelente. Vamos a seguir. Entonces ya nos conocemos un poquito más. Vamos a ver aquí. En Menti, pues, en la versión gratuita, podemos crear tres plantillas por código, ¿sí? Entonces este código me va a servir para tres diapositivas, por así decirlo. ¿Ok? Y es fácil de crear diferentes presentaciones. Vamos a seguir con la siguiente. Ustedes en sus celulares van a ver que hay otra, que les aparece otra página, ¿verdad? ¿Sí? ¿Les aparece otra página en sus celulares? Ok, entonces vamos a ver este video. Como está en modo presentador, como le comentaba Rosario, solo no pueden ustedes ver el video porque yo lo tengo que presentar, ¿sí? Si yo cambio a audiencia, sí lo van a poder ver, van a poder darle clic, ¿ok? Entonces vamos a ver este video que les... Ustedes vean cómo se usa estas aplicaciones con los alumnos. Es un video que se creó con diferentes interacciones en mis clases de inglés para la carrera de traducción. A ver, me cuentan si escuchan bien. ¿Se escucha todo? A ver, un momento, vamos a ver. A ver. ¿Sí?
Ok, perfecto. Entonces vamos a ver este video. Shows a scale of power distance around the world. And Peru has 62-67% of the largest power distance. Excellent, very good. Okay. What's the difference between general English and academic English? General English is mostly used for everyday purposes, such as talking to a friend or making a hotel reservation. Academic English is used with the purpose of transmitting and understanding specific information. Excellent. So, what about Nicole here? The Peruvian bullfighting arena was transformed into a refugee for people who live in the streets. Excellent. Thank you. Ok. Entonces, ahora vamos a seguir con otra actividad en Menti, donde ustedes van a escribir diferentes palabras para completar esta oración. Las herramientas digitales promueven. Entonces tienen que completar allí en Menti, en sus celulares, las herramientas digitales promueven. A ver, vamos viendo cuántas personas responden. Muy bien. A ver, tenemos interacción. A ver, ¿quién me ayuda a leer? ¿Alguien que pueda levantar la mano para leer algunas de las palabras que vemos en el Menti? Clorinda, ¿puedo? Claro, Clorinda. Ya, tenemos la palabra, la que resalta, ¿no? La palabra base, interacción. Luego sigue conexión, aprendizaje, participación, comunicación. Y tenemos palabras como trabajo colaborativo, dinamismo, el aprendizaje, se interesa por aprender, la participación, autonomía. Colaboración, como ya dije, comunicación asertiva, habilidad digital o habilidades digitales, etcétera. Wow, excelente, Clorinda. Muchas gracias. Así como Clorinda nos mencionó, la que resalta es interacción. Eso quiere decir que es una de las palabras que la mayoría, las personas que han escrito en esta actividad, ha escrito interacción. Por eso resalta, ¿no? Otra de las palabras que resalta también es aprendizaje. Entonces, seguramente muchos de ustedes han escrito también promueve el aprendizaje, ¿sí? Ok, muchas gracias. Entonces, yo tenía también aquí algunas, a ver si ustedes han colocado las mismas que yo. Vamos a ver aquí. Ok, entonces necesito a otro voluntario que me ayude a leer qué promueven las herramientas digitales. Jorge, a ver, Jorge. Sí, debía hacerlo con la herramienta. Participación activa, trabajo colaborativo, creatividad, autonomía, escucha activa. Very good. Justo como le comentaba a Gabriela, yo doy todas mis clases en inglés, entonces a veces se me quedan algunas palabras. No se preocupen.
Gracias, Jorge. Entonces, tenemos aquí, creo que, a ver, ¿qué no escribieron en el Menti? Que sí he colocado aquí. A ver, ¿quién me dice? Creo que Milagros levantó la mano hace un momento. Oh, Milagros, ¿sí? A ver, Milagros, ¿cuál de estas, estas palabras, estas frases aquí, no estaban en el Menti? La que creo no vi mucho, y bueno, yo tampoco escribí, fue el tema de la escucha activa. ¿Y crees que existe la escucha activa cuando los alumnos trabajan utilizando estas herramientas digitales? Yo diría que un 50%. No siento que el 100% de los estudiantes tengan el tema de la escucha activa. Sí, es verdad. Va a depender aquí bastante del monitoreo del profesor, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajan en estas actividades, no los podemos dejar solos, dejar ir, vayan a los grupos y luego presenta, ¿no? Hay que ir a cada sala, si es posible, la creación de las salas y ver cómo ellos van trabajando, ¿no? Porque es muy común que los alumnos cuando se van a las salas apagan las cámaras o apagan el micrófono y cada uno hace su parte, ¿no? Y la idea es que se comuniquen. Muchas gracias, Milagros. ¿Hay gracias. Alguna otra que no estaba? ¿Que sí? ¿Que no estaba en el Menti? A ver, regresamos a ver si me dicen. ¿Cuál no estaba? A ver, aquí. Doy 5 segundos. Y luego regreso. Autonomía. ¿Quién está por ahí? Jaime. Sí, pero sí está, ya la vi ahorita. Sí está autonomía. Ah, entonces, otra que no estaba. A ver, ¿cuál no estaba? Hay una que me parece que no está. Ah, no, sí está. Está aquí, creatividad. Pero está chiquitita. ¿Ustedes creen que la creatividad es uno de los saberes que el alumno puede implementar en estas actividades utilizando herramientas digitales? Cuando ellos utilizan Jamboard, Menti, Padlet, ahora vamos a ver, son muy, muy creativos. Muy, muy creativos. Les damos como una hoja en blanco y ellos van a crear, dependiendo de cómo uno asigna la actividad, ellos son muy libres y ustedes van a ver cómo ellos preparan sus trabajos, ¿no? Muy bien, entonces tenemos diferentes momentos de la clase. Este taller básicamente lo que quiere es que ustedes puedan utilizar estas diferentes herramientas en diferentes momentos. Y les voy a dar ejemplos de en cada momento, ¿no? Como ustedes saben, tenemos 3 momentos claves. La motivación inicial, cuando empezamos la clase, que presentamos imágenes, videos, enlaces, para generar diálogo con el alumno, ¿no? Para escucharlos, activar los conocimientos previos que ellos tienen. Durante la clase, ¿no? Cuando se construye el aprendizaje, ahí tenemos también ejercicios, análisis de casos, solución de problemas, tratamos de guiarlos, brindar orientación, ¿no? Vemos ahí los conceptos, pero también siempre monitoreando todo el proceso. Y finalmente en el cierre es una reflexión, quizás ver el producto terminado de lo que se trabajó en la clase y preguntas, dudas, hacer un resumen de lo que se habló, de lo que se aprendió, ¿sí? Resaltar los puntos claves de la sesión. Entonces, vamos a empezar con Menti. Ustedes ya vieron un ejemplo de Menti. En realidad han visto 3, ¿verdad? Podemos utilizar Menti como una opción de escribir, como párrafos, podrían escribir ideas. La otra opción, cuando tienen la lluvia de palabras, ¿sí? También pueden ustedes agregar un video en su Menti, ¿no? No necesariamente siempre en el Jamboard, en el PowerPoint, sino también en el Menti. Vamos a ver entonces algunos ejemplos que tengo aquí. Para el inicio de la clase, ¿no? A ver, ¿ahí están viendo este Menti? Sí. Ah, mis Mentis todos van a estar en inglés porque es la clase que yo dicto. Es, por ejemplo, how do you feel today? ¿No? En estos tiempos, muchas veces, a veces no preguntamos cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, acá tengo 4 opciones. Y la idea de esta actividad es que los alumnos se expresen, ¿no?
muchas veces he visto más tired que cansado que happy o worried en algunos momentos de algunas épocas específicas, ¿no? Recuerdo el año pasado para las elecciones, worried, ¿no? Veía mucho que los alumnos colocaban worried. O hungry, diferente, si es que es la hora de la clase a la una, ¿no? Están, tienen hambre. Entonces, una vez que ellos responden, ¿no? Ahí les pregunto, ¿no? ¿Cómo se sienten? Y ellos responden, ¿cómo se sienten? O ¿por qué están happy? ¿No? Y comparten con los demás compañeros. Entonces, es una posibilidad para iniciar nuestra sesión de clase. Otra opción. Vamos a ver aquí. Cuando hablamos de la construcción del conocimiento, vemos este otro ejemplo. En este caso, la idea de utilizar el vocabulario que se aprendió en clase, ¿no? Ellos escriben una pregunta, les sale así, esto es lo que ellos ven. Write a question using the vocabulary learned in this lesson. Y hacen aquí, click open, y van viendo también las otras preguntas que sus compañeros han hecho, han elaborado utilizando el vocabulario, ¿no? En este caso estábamos hablando de vocabulario relacionado a economía, a gastos, a presupuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, goal, objetivos también, budget, presupuesto, alcanzar, achieve, ¿no? Long term, a largo plazo. Y ellos luego escriben una pregunta y le dan clic en submit. Al final voy a ver todas las preguntas. No necesariamente siempre tienen que poner los nombres de quién escribe la pregunta, ¿sí? Pueden pedirles en algunos casos que ellos escriban sus nombres, en otros casos que escriban un apodo o el nombre de una persona famosa, de un artista, o también que no escriban. Y lo que yo hago es llamarlos. Entonces, por ejemplo, llamo a Paulo y le digo que lea la primera pregunta, no necesariamente la de él, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, si hay errores, no es como que yo voy a corregir la pregunta de Paulo, ¿no? Voy a corregir esta pregunta que en estos momentos yo no sé de quién es, pero van a ver todos o por qué se dio el error o cuál es el error y todos vamos a analizarlo juntos, ¿ok? Luego tenemos, a ver, vamos a abrir otro. Esta es otra opción como la de ustedes que utilizamos al inicio, ¿no? Tenían que escribir una oración mencionando una persona, un objeto, un lugar, una mascota que tiene un significado importante para ellos, utilizando la gramática en este caso que era WH noun clauses, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que yo hago, lo que haría, por ejemplo, en mi clase sería así. Le diría a Norma, entonces le diría, Norma, ¿puedes leer esta oración? Y ahí Norma lee, no, my mom gave my dog when I was 14 years old, my pet's name is Juvia and I love her, ¿ok? Entonces Norma puede luego llamar a otra persona para que lea la siguiente, ¿sí? Y así van a leer sus oraciones. Como les comentaba, no necesariamente la de ellos, puede ser de otra persona, no hay problema. Pero ahí sí todos deben de participar para que todas puedan leer una oración diferente, ¿ok? A ver, otro ejemplo que tenemos. Vamos a abrir este de aquí. Ahora sí, les voy a mostrar. ¿Cómo podemos usar el Padlet? El Menti. Voy a mostrarles cómo se ve desde mi cuenta. Las personas que no se han registrado, lo podemos hacer desde ahora, ¿ok? Cuando ustedes van a Menti, ¿sí? Esta es la página, ¿no? Mentimeter. Voy a cerrar mi sesión para que lo vean como de cero. Ok, entonces, si no se han registrado, le dan clic a regístrate. ¿Sí?
pueden registrarse con una cuenta de Google o con su cuenta de Facebook o con otro correo, Hotmail, Yahoo. ¿Ok? Entonces, las personas que no se han registrado, les pediría que en estos momentos se registren. ¿Ok? Es así de simple. Solo se registran con su correo o utilizando otro correo, no necesariamente, o su Facebook. Si ya tienen cuenta, van a iniciar sesión. ¿Sí? Y ahí van a iniciar sesión con su correo de Google, con su Facebook. Ustedes seleccionan su cuenta e inician la sesión. Ya, a ver, ¿me cuentan por el chat si ya lo hicieron para ya saber que ya todos tenemos una cuenta en Menti? ¿Sí? Ya ingresé, perfecto. Por ejemplo, cuando ustedes se crean su cuenta, les va a pedir Work, es para qué van a utilizar Menti, ¿no? Para el Work, para el trabajo, para la educación o para otro. Y ahí escogen, ¿no? Selecciona Education, ¿no? Ustedes son educadores, son profesores, son docentes universitarios, son profesores de colegios, son alumnos. Y ahí ya cierran su presentación. Entonces, cuando crean una cuenta, les va a aparecer aquí algunos tutoriales y acá van a ver que no hay nada. Nada, no hay nada, ninguna presentación. ¿Cómo se crean? Le dan clic a New Presentation, ¿sí? Y acá tienen las opciones, tipos de preguntas. Multiple choice, le cambian el título, la pregunta y le ponen las opciones. Ustedes pueden agregar más preguntas, más opciones, pueden añadir una imagen, la pueden subir. Pueden utilizar las imágenes que hay desde Google. Si yo, por ejemplo, pongo Doc, me va a salir aquí. La escojo y la guardo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo. Ya está. Entonces, si yo pongo ¿qué mascota te gusta más? ¿No? Vamos a ver, por ejemplo. Pongo perro. Otra opción, gato, otro conejo y uno más, otra mascota que ustedes tengan. Uy, pueden poner GIFs también. Hamster. Cat. Hamster, ok, vamos a poner. A ver este gato. Ya, el hamster. Hamster. Entonces vamos a poner aquí un conejo. ¿No? Pongo acá mi conejo. Ya está. Y finalmente mi hámster. Vamos a ver si hay un GIF de hámsters. Ya, este. Ok. ¿Qué más necesito hacer? ¿Sí? ¿Qué más necesito hacer aquí? Una vez que ya creé mi pregunta, puedo escoger el layout. ¿Cómo va a ser la presentación? Barras, como un donut, como un pie o puntos, ¿sí? A mí me gusta más el de barras, creo que es el que más utilizo. Hay opciones extras, show correct answer, acá también les da una explicación. Si hay más de una opción correcta, ¿sí? Pueden ponerlo, ¿sí? Poner resultados que se vean en porcentajes también. Que los alumnos participen más de una vez, si desean que participen más de una vez, le ponen que participe más una vez o no. Esa es la primera parte, el tipo de pregunta, ¿sí? El tipo es multiple choice, el contenido es esta parte, cuando colocan la pregunta y las opciones. Pueden, por ejemplo, esta parte es como que extra, cerrar la votación, darle como que un tiempo, ocultar la barra de instrucciones, pero ahí, por ejemplo, yo nunca muevo nada, ¿sí? Me centro en content. Quizás en theme, en el tema, para cambiarle en vez de que sea blanco, que sea verde. Bueno, ya, lo coloco. Y nada más,
¿Qué necesitamos hacer? Lo que les comentaba al inicio, para compartir un Menti tienen diferentes opciones. Pueden darles el link, ¿sí? El link que está aquí. Les voy a poner en el chat el link. Pueden darles el código, van a menti.com y van a este código 7895. Siempre yo lo coloco en el chat. Igual lo van a ver, pero o pueden usar el QR, ¿no? Que lo pueden descargar. Entonces, vamos todos. Vamos todos para que vean la opción de presentador, ¿sí? Esta es la opción que les decía, presentador. Solamente si yo presento, ustedes van a poder marcar una opción, ¿sí? Vamos a ver. A ver, ingresen todos allí al Menti. Yo también voy a ingresar. A ver. Vamos ingresando rápidamente para poder seguir. 7895-9403. ¿Ok? Entonces, definitivamente, ¿qué mascota creen que he escogido? A ver, ahí hay algunos compañeros, colegas que me conocen. A ver. Vamos escogiendo. Muy bien. Entonces vemos que hay 13 participantes, ¿no? Que han escogido. Nadie hasta ahora ha escogido el hámster. Acá prefieren al perro, al gato, conejo, y hámster está al final. ¿Ok? Ahora, vamos a crear. Muchas gracias a los que han participado. Vamos a crear la otra. Vamos a crear uno más para que vean cómo es con la otra opción. ¿Sí? Voy a agregar acá. Vamos a my first presentation. Ya, vamos a agregar aquí una opción. Otro tipo de pregunta. Vimos el tipo de pregunta en los ejemplos. Hemos visto el word cloud, que es la lluvia de ideas. Hemos visto también este para escribir oraciones. Acá, por ejemplo, scales, ¿ok? Para que escojan. Vamos a escoger este, ¿sí? Scales. Por ejemplo, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás o no estás de acuerdo? Vamos a poner, ¿estás de acuerdo con? A ver, ¿qué podemos poner? ¿Estás de acuerdo con? Con lo siguiente. Vamos a poner aquí. Ya. Vamos a ver controversial topics, ¿no? Hay siempre una unidad de temas controversiales, ¿no? Bajar la o aumentar. Cambiar la edad para votar. ¿Sí? Otro tema controversial, el servicio militar obligatorio. Vamos a ver. Y otro más, uno más. ¿Quién me ayuda con un tema controversial que siempre se habla? Un tema controversial. Oh, quizás es eliminar la cuarentena. Ok. Vamos a ver la cuarentena. Ok. ¿Le puedo añadir? Oh, matrimonio. Ok, cambiar la constitución. Vamos a agregarle una imagen. Algo así como, este es un tema, algo como pensar. No, vamos a poner una imagen. Uy, acá me salió. Ya, bueno, vamos a agregar la mariposa. La agregamos ahí. Cambiar la constitución. Podría ser también. Ya, y acá le ponemos, estoy de acuerdo. ¿Sí? O strongly disagree, estoy completamente en desacuerdo. Vamos a ponerle desacuerdo. ¿Ya? Y acá vamos a ponerle de acuerdo. Vamos a ver. Acá, ya. Muy bien. Entonces tenemos acá de acuerdo, desacuerdo. Ok. Muy bien. Acá. Customize, dijimos que no movíamos nada, dejamos ahí, content, nada,
Ya está, hemos creado tipo, ya hemos escogido. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver el setting, los ajustes. Vamos a utilizar esta, Orient Space, ¿sí? Orient Space, acá cambiamos. Vamos a escoger Orient Space. Ustedes, a ver, ingresen al Menti, ¿sí? Y díganme si pueden acceder a esa diapositiva, a esa presentación, de estás de acuerdo o estás en desacuerdo. ¿Le pueden dar Next? ¿Le pueden dar Siguiente o no le pueden dar Siguiente? A ver, vamos a cambiar acá a Submit. Vamos a ver. Quizás tengan que volver a ingresar. A ver, si ingresan nuevamente a menti.com. 7895-9403. ¿Sí? Muy bien. You don't seem okay. Ya veo que hay dos personas que están allí. Ok, veo cuatro. Ya, a ver, voy a salir completamente de la aplicación. Voy a salir acá. Voy a poner otra vez menti.com. Ya salí completamente. A ver, voy a ingresar 7895-9403. Y puedo utilizar la aplicación, no hay problema. Tienes que darle clic al de la mascota. Escoge uno, Milagros. Escoge uno y luego vas al siguiente. En la mascota, escojan uno. Hay una opción, vamos a ver, aquí en el de la mascota. Acá hay una opción. Vamos a dejarlos que participen más de una vez. A ver, si ahora intentas nuevamente, selecciona la mascota. Y vas al siguiente. A ver si se puede, Milagros y Nelly. ¿Cómo ingreso? Al menti.com. Ingresen a menti.com. Y el código 7895-9403. ¿Ok? Entonces, esa es la forma para asignar este Menti como tarea, por ejemplo. No en clase, lo van a hacer como tarea. Le tienen que cambiar en el ajuste que sea Orient Space. Si lo ponen Presenter Space, solo lo van a ver en la clase cuando ustedes lo presenten. ¿Sí? Cambia el modo de vista. ¿Ok? Ese es Menti. Hasta aquí, ¿alguna consulta, duda, pregunta sobre cómo utilizarlo? En la parte de seleccionar el tipo de pregunta. Después ustedes pueden ir viendo otras opciones como agregar imágenes, más como una presentación. ¿Sí? Jenny, cuéntame. Bien, gracias. Mire, yo tengo varias secciones, por decir, de cuarto grado. Y de este cuarto grado lo quiero usar. O sea, ¿cómo puedo usarla en todas las secciones? ¿Con el mismo código tengo claro, que cambiar? Cuando ustedes ya utilizan uno, miren, nosotros ya utilizamos este que mascota. Ya. Yeah. Pero yo lo quiero utilizar otra vez, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, no sí. Hay como problema. Aula, ¿qué es lo que debamos hacer? Aquí, ¿ves Jenny que dice download results? Sí, sí, sí. O reset. En vez de download, le vamos a dar clic a reset. Yeah. Eso quiere decir que las respuestas se van a borrar y lo puedo usar nuevamente. Pero también tú puedes copiar esta diapositiva y crear. Puedo copiar y hacer curso. Por ejemplo, me voy a My Presentation. Puedo hacer mi folder de cuarta. ¿Sí? Sí. Yo creo un folder. ¿Sí? En este folder voy a hacer todas mis presentaciones de cuarto A. Pero también las quiero usar con cuarto B, las copio. O sea, esta presentación
¿sí? Puedo copiarla a una nueva. Toda la presentación, copy to another presentation. Vamos acá, vamos a crear una nueva para cuarto, otro B. folder, cuarto B. Vamos a crear cuarto B, el folder. Ah, yeah. Ya, entonces yo quiero crear acá una nueva presentación. Vamos a poner hoy día o 12 de agosto. Entonces creo esta presentación del 12 de agosto, ¿sí? Pero yo ya utilicé la de las mascotas antes, quiero utilizarlas aquí. Me voy a mi presentación, le puedo cambiar el nombre también, no hay problema. Acá, duplicar, puedo crear varias copias, ¿sí? Y esta, por ejemplo, la voy a cambiar acá el nombre. Entonces, esta va a ser mi presentación cuarto A, mi mascota, ¿no? Supongamos. Ya. Y la paso a mi folder, la comparto a mi folder de cuarto A. ¿Ya? Entonces ya tengo mi cuarto A, mi presentación. Ahora quiero compartir. Voy a copiarla. Quiero copiarla. Claro. Entonces me voy a cuarto B, hago mi otra. Acá está mi presentación, ¿verdad? Está vacía. Entonces lo que necesito es copiarla del cuarto A. La abro. Y acá voy a copiar. Copy. Copia. Cuarto B. El 12 de agosto. Ya está. Copy. Ya. Igual. Entonces, a... cuando voy, ya es, debe estar aquí en cuarto B. Ya. ¿Sí? Eso es si quieren ustedes tener como un registro por curso, ¿no? Por ejemplo, cuarto A, cuarto B. Pero como otra opción es simplemente en su presentación resetear los resultados para que la utilice siempre. Entonces, en esta clase voy a utilizar esta página, la reseteo. Entonces, reseteo y lo vuelvo a utilizar. Muchas gracias. Como generales. Puede ser como plantillas que ustedes tengan generales. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a trabajar en grupos, ¿sí? Porque este taller es práctico. La idea es que lo utilicen para que lo utilicen en clases, ¿ok? Entonces, en grupos, cada uno va a tratar de crear una actividad rapidito, ¿sí? En Menti, utilizando un tipo de pregunta, ¿no? La que les haya gustado más. Y luego, en sus grupos van a compartir la pantalla para que cada uno vea la actividad y lo pueda utilizar con el celular. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con Norma y con Clorinda, ¿sí? Entonces, yo creo mi actividad así como la creé ahorita de la mascota, la creo, y les comparto el código a ellos para que ellos respondan, ¿sí? Van a compartir la pantalla. En la parte central está la opción de compartir pantalla. Ya la he habilitado para que puedan compartir en sus grupos. Pueden usar el micrófono, pueden usar la cámara. La idea es que cada uno presente una actividad y la comparta. Para esta actividad vamos a tener 10 minutos. Yo voy a ir pasando por sus salas. La idea es que todos participen, así que por favor les pediría que estén todos atentos para participar con esta actividad del Menti, ¿sí? Si está todo claro, por favor, les pediría un thumbs up, un dedito arriba en el Zoom. A ver, ahora sí. Si están con las cámaras apagadas, no hay problema. Igual pueden utilizar la reacción. Pero olvidé mi... Crea otra nueva, Clea. Crea otra nueva con otro correo. Sí, no hay problema. Yo voy a hacer los grupos ahora, Gerbe. Y yo les voy a ir monitoreando. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Crear una actividad en Menti. Si aún no tienen la cuenta, quizás su compañero ya la tiene. Entonces, uno de ustedes puede ir creando y compartiendo la pantalla. ¿Ok? Y luego les dan sus códigos para que puedan acceder. Vamos a ver qué tal nos va. A ver, es la primera actividad grupal. Veamos, los voy a mandar a los grupos. Recuerden que tienen 10 minutos para hacerla. Ok, son 41. A ver, vamos a ver si ponemos 12 grupos. Ya, listo. O un poco más acá. Ya, 10 grupos. Ahí. Ok, entonces nos vemos en 10 minutos.
Cecilia. Gabriela, está Gabriela, creo que es la que tiene que ayudarnos aquí. A ver un ratito, porque yo estoy como anfitriona o no. A ver, a ver, a ver. O si no, te hago anfitriona y luego me pasas como co-anfitriona. Ya, ya, sí, perfecto. Porfa. Gracias. Ya, entonces voy a cerrarlas para abrirlas nuevamente. Ok. Ya está, ya estás como host. Ya, listo, voy a volver a crearlas entonces. Cristinita, gracias. No tengo cuenta en mente. No te preocupes, si no tienes cuentas puedes ahorita participar como alumno, ¿sí? Ya. Pero lo ideal es que te crees una cuenta para que puedas utilizarlo en tus clases. ¿Cómo? Por favor, mira, discúlpame que tengo que en Gmail, mi cuenta de Gmail, ¿puede ser? Puede ser tu cuenta de Gmail, de Hotmail, no hay problema. Ya, ok. Te vas al Menti, acá Gabriela lo copió, te voy a mandar el link otra vez. Aquí, ahí lo copió. Te vas a ¿cuál es? Ah, no, perdón, espérame. Ese no es, este de acá, el que es Sign Up. El que es el, a ver. Sí. Mentimeter.com/signup. A ese te vas. ¿Sí? Y ahí creas tu cuenta. Ok, entonces los voy a enviar. Igual voy a tu sala, Cecilia, no te preocupes. Voy a tu sala para empezar. Voy a asignar automáticamente. Ya está. Ahora sí. Listo, chicos. Entonces, empezamos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Norma? ¿Qué tal? Hola, Marcela, Gabriela. ¿Qué tal? Hola Cristian, hola Norma, hola Marcela. ¿Qué tal? Soy de presentadora, pero me uno al grupo para... Ah, ok. A ver, ¿a quién le gustaría comenzar con la...? A ver, yo tengo una. A ver. Permítanme, vamos a ver. Para poder entrar a... Para que no des el código y poder entrar a validar. Mientras tanto, yo voy haciendo la mía. Vamos a ver. ¿Y ya lo pueden ver? Sí. Uh-huh. Este es. Uh-huh. Ya. A ver, este. 5533-2724. A ver. Cinco, cinco, tres, tres. 27-24. Ya respondí. Okay, aquí está, claro. Está apareciendo. Pero creo que le tiene un present, ¿no? Como para que se sea más grande. Que lo hice en nube. Utilicé este el tipo nube para que las palabras vayan apareciendo allí. Bueno, como somos poquitos, no se llena mucho la nube. Creo. A ver, le voy a poner otras cosas. Este. A ver.
Ahí está, ahí se va moviendo, ¿no? No, pero digo, como para que, digamos, o sea, tú lo presentes, creo que, digamos, en pantalla completa tienes que darle presente. Ah, ya. Sí, ya. En la parte de arriba, ajá. Sí. Claro, y, ¿no? Y, a ver, voy a colocar otra cosa. ¿Qué otra red social hay? No sé, bueno, yo conozco esas cuatro nomás. Okay. Y algunas ni las utilizo. Ok, gracias, entonces. Pero sí está bien, ¿eh? Está bien. A ver, voy a hacer una al toque. Voy a dejar de compartir para que pueda compartir a alguien más. A ver, yo comparto, a ver, para. Me avisan a ver si es que se ve. Sí, lo vemos. Lo vemos, Cristian. Ok, a ver, yo voy a hacer entonces. A ver, unas escalas voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, Ese de las escalas, yo tengo para compartir, pero ese de las escalas me cuesta trabajo, o sea, no lo he aprendido a hacer. Ese de las... Ya, a ver. Es interesante ver cómo lo haces. Ajá, califica los siguientes cursos. Ya le voy a poner cualquier cosa, ¿ya? A ver, O califica las siguientes carreras, ¿no? Califica las siguientes carreras de acuerdo a tu preferencia, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí, no sé, derecho, por ejemplo. Ingeniería, economía, por ejemplo. Uno más, a ver, idiomas, por ejemplo. ¿Eh? ¿Este de escalas es de pago, Gabriela? No. El Menti, no. El Menti es gratuito, pero en la versión gratuita... Yo tengo Menti, pero okay. Siento que hay algunas opciones que no me permite porque debería hacer un upgrade. ¿Este de escalas hace parte del bloque libre, free, o es un upgrade? No, creo, esta opción me parece que es libre. Sí. ¿No te permite crear con escalas? No la he explorado, pero sé que sí, no la, es que ya no me he puesto a trabajarla más, ¿me entiendes? O sea, yo trabajo con hace como 2 años. Okay. Cuando... Hace rato, desde ya estaba en mis aulas de manera presencial con competencias y unos jueguitos que me ideaba. Y no estaba esta de escalas, en ese momento no estaba permitido. O sea, si yo no la he incorporado es porque no estaba permitido, pero ahora que la veo puede ser que ya sea abierto. Sí, hay algunas opciones de Menti que se han habilitado ahora y hay otras que han añadido que solo se puede con el upgrade. Okay. Entonces creo que sería algo así, ¿no? O sea, por ejemplo, colocar la lista de las opciones que tienes aquí. Ah, aquí. Califica. ¿No? Y califica la carrera de acuerdo a tu preferencia, ¿no? Alumno. Claro, esto lo vamos a ver ahorita, ¿no? Y aquí la calificación, incluso puedes colocarle valores en medio, ¿no? O sea, el valor 1, que es no me gusta definitivamente, o el valor 5, que es me gusta definitivamente, pero el valor 2 y 3 y 4 también tiene una descripción. Y de aquí, creo que, nada más creo. Ajá. Entonces tendrían ustedes que entrar a este código, ¿no? Al 11, o sea, 11180910. Entren a menti.com y colocan el código que está aquí arriba, ¿no? A ver, voy a entrar yo. Y ahí ya lo vamos viendo en tiempo real. Claro. Yo, por ejemplo, ahí, sí, ¿no? Ya están. Claro, ya están
Yo creo que yo sí la he utilizado. No, mentiras. No, la que yo incorporo es de que seleccione una sola y va mostrando el rating de lo que seleccionó, pero solo puedes seleccionar una sola. Aquí calificas todas. Claro. Claro. Depende, me imagino, pues, ¿no? Yo he puesto cuatro opciones, pero puedes poner una, dos, la que quieras. Claro. Me imagino claro. Que debe ser así. Sí, sí. Ya. Listo, sí, sí funciona. Así que... Está chévere. Sí. A ver, ¿quién se anima? Marcela, si deseas, nos compartes el Menti. A ver. A ver, abrimos una. Menti. A ver. Es que estoy aquí desde el computador de mi hija. Dame un momento. En mi computador ya estoy logueada automáticamente, pero ya entré. Listo, entonces compartimos ya. ¿Dónde comparto? Abajo ya. En la parte de abajo. Listos. Ya está. Ya, ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Uh-huh. Ah, vale, entonces, por ejemplo, yo tengo este proyecto antes. De riesgos. Uh-huh. Sí, como te digo, lo vengo usando ya hace 2 años de presencial, 2 años atrás. Hace bueno. Ratito. Entonces lo que hago es actualizarlo. Yo lo digo jueguito porque van saliendo los muñequitos, escogen su avatar y sale su avatar aleatorio y sale quien respondió más rápido y quien respondió correcto. Entonces el que va de puntero gana más puntos positivos en mi clase y luego así, ¿no? Vamos dando como unos puntos positivos, pero a los chicos les gusta mucho. Sobre todo porque es con cronómetro, hay una musiquita. ¿Cómo lo presento? ¿Les paso un código o cómo lo hago? El código sí, aunque claro. Quedan, ya se va a cortar y vamos a regresar a la sala. Tendríamos que entrar a ese código nosotros, pues, ¿no? Sí. Y ahí ver todo lo que es. Ese sería el código. Uh-huh. A ver, quiero probar a ver si lo. Y al entrar al código. Sí, sí lo direcciona. No, saldrá esto. ¿Alcanzaste a ver? Ah, mira, aquí está el código. Sí. Ah, creo que es. A ver. Se ha quedado cargando. ¿Se ve? Sí, lo vemos. Mira, sí, o sea, pude entrar. Ya, ahora sí, me pide nombre. A ver. Está como lento el internet. Sí, lo veo bien lento. Sí, pero creo porque que ahí como... me está mostrando como los resultados. Sí, creo que como ya está resuelto, no se puede. A mí me sale que... Debe tener una fecha de caducidad, ¿no? ¿O no? No, yo lo vuelvo, ahorita que voy a volver a dictar. Ah, bueno, ya vamos. Sí, porque yo traté de entrar y me salía como que... Y faltó creo que resetear los resultados. Sí, para poder entrar. No has votado en esta pregunta. Pero bien, buen trabajo. Sí. Buen trabajo. Sí. Ya, genial. Ahí vamos, como se dice, echando para que se aprende. Sí, exactamente. Prueba, error. Vamos, retomamos. Me faltaron algunos grupos, pero no se preocupen. Ahora en la próxima actividad voy donde ustedes. Estábamos viendo que ya han avanzado, han hecho diferentes actividades, perfecto. Algunas dudas, por ejemplo, lo de las carpetas. Ustedes pueden crear sus carpetas, ¿no? Tienen una pregunta que está suelta, la mueven a su carpeta, ¿no? Seleccionan la carpeta, yo quiero que esté aquí, le move here. Ya está, se,
se copia, se mueve a la carpeta. Quiero copiar la actividad, le doy clic acá, puedo poner una duplicate, como un copy, copiar. Entonces ya tengo otra actividad que tiene la misma estructura. Esta es una que yo utilizo mucho al inicio del ciclo, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas del curso? ¿Sí? Entonces, a ver, un momento, por favor. Aquí. Ya está. A ver. ¿Ahora sí, Gabriela? ¿Sí? Ya estás como anfitriona. Sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, utilizo esta de ¿qué esperas del curso? ¿No? Y como la he duplicado, está vacía. Entonces me sirve para utilizarla ya con mis alumnos. No se copian las respuestas. ¿Ok? Tengo otra que es también al inicio del curso, que les digo que me hagan una pregunta, excepto la edad. Siempre les pongo esa restricción. Entonces, ellos que ven, escriben aquí sus ideas que esperan del curso y luego me hacen una pregunta. ¿Ok? ¿Cómo aparecen las preguntas? Es muy sencillo. Ustedes les dan, ya vimos la opción de questions and answers, les va a salir una opción que es escribe una pregunta, ¿sí? Y van a ir apareciendo. A ver, todos, vayan a esta rapidito, rapidito, vayan a este Menti para pasar el siguiente, ¿ok? Vayan a este Menti. Acá pueden utilizarlo para diferentes temas, ¿no? ¿Qué preguntas sobre el tema pueden hacer? ¿Dudas que pueden tener sobre algún tema en específico, algún punto en específico? No necesariamente tienen que poner el nombre. Yo siempre les digo que no pongan su nombre o que pongan un apodo, ¿no? Para que se sienta más cómodo y que otra persona lea la pregunta, ¿no? Entonces, a ver si alguien puede entrar y con este código 3421 voy a copiar el link. Recuerdan, pueden hacerlo por el link, por el QR o en la aplicación. Me comentaban en un grupo que pueden descargar la aplicación y de frente ingresan mucho más sencillo, ¿ok? Entonces, tienen esta, acá ven, no questions from the audience. Nadie ha hecho la pregunta, ¿ok? Pero si yo ingreso, voy a Menti, pongo mi código y ya está. Puedo hacer una pregunta, 3421-8479, ya está. Tips para aprender inglés. Muy bien, práctica. Practicar todo lo que puedan. Pueden escuchar música, ver videos, ver series de Netflix y poner el inglés. No hay problema. Subtítulos en inglés. No hay problema. Todo ayuda. Entonces, ¿acá qué le pongo? Puedo ponerle un mark as answer. Ya la respondí. ¿Cuánto tiempo tienes en la docencia? ¡Wow! 10 años. 10 años en la docencia. Entonces, acá veo a la derecha, abajo ven que hay un número, ¿no? Acá están todas las preguntas. ¿Sí? ¿Ven? Las preguntas se van acumulando aquí rápidamente. Pero ya, ¿en qué lugar estás? Estoy en mi departamento, en Pueblo Libre, acá. Ya la respondí. ¿Cuánto tiempo? 10 años. Hoy así. ¿Ya tienes hijos? ¡Oh! No, todavía no. Pero pronto. Verano 2023. Acá, ya, Mark. ¿Cuántas presentaciones? ¡Uy! Es ilimitado. Hay amplia libertad. Lo único es que en cada presentación, 3 diapositivas, ¿no? Nada más. Pero puedes duplicarlas y duplicarlas, no hay problema. Sí, sé otro idioma, soy traductora, sé francés, portugués. Y ahí van correspondiendo, ¿no? Lo ideal es que sea como una conversación, ¿no? Ahora vamos a trabajar con Jamboard y Padlet, ahora mismo. Entonces, y ahí van. Sí, también. Y así van. Y acá las pueden ver a la derecha, ¿ok? El suscrito dicta día cursos. ¿Puedo guardar las preguntas de varias semanas y cómo las traigo? ¿Quedan guardadas las preguntas? No cursos es, disculpe profesora, por la rapidez, son dos cursos. Ajá. Tú dictas dos cursos. ¿Puedes guardar las preguntas? Sí, se quedan. Mira, yo voy a mostrarte aquí. Voy a regresar. Vamos a regresar. El problema es que yo tengo es que inicialmente lo aprendí, pero lo grababa, pero no sabía cómo traerlo al día de la clase. Tenía ese problema. No solo ingresas, por ejemplo, mira, este tengo un, no sé si pueden ver aquí en la parte final, Famous Dishes, que es el 10 de abril del 2020. Entonces yo lo quiero utilizar en ingreso, como lo quiero utilizar ahora y está, miren allí. Papa la huancaína, pollo a la brasa. ¿Qué le hago? Reset results. Quiero utilizarla nuevamente, quiero borrar los resultados. Ya está, y la utilizo. Si deseas, puedes agregarle fechas acá para que sea más fácil. Le pones una fecha, 12 de agosto, para que esté allí.
o creas una carpeta y ya, se queda grabado automáticamente. Uh-huh. Ok, Lourdes. No te preocupes, vengo. Lourdes, cuéntame. O sea, todos los, ¿cómo se llama? Todos los cuestionarios que se hacen se quedan grabados, como dices. Sí, se quedan grabados aquí. Los emoticones con videos. Los emoticones con videos son los GIFs. Cuando tú ingresas a uno, vamos a ingresar a este. ¿Sí? Este es de oraciones. Este es del lluvia de ideas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en el de multiple choice, vamos a agregar una. Multiple choice, vamos a ver. A ver. Yeah, reset. You have reached the maximum number of questions. Yeah. A veces pasa que te deja dos nada más, ¿ya? Si les deja dos, no hay problema. Pueden ingresar otro. Hacen otro, no hay problema. Prueba. A veces con estas aplicaciones les dejan dos, les dejan tres. Vamos a ver en el Padlet que es diferente, ¿sí? Ya, vamos acá, multiple choice. Acá les da la opción de imagen, pero a la tercera es GIF. Esas son las que son con animación, ¿no? Pongo bailar. Ya está, y ya se agrega. Pero es un GIF, se agrega automático, como una imagen, ¿sí? Ok, entonces, sí, así se agrega. Los GIFs son muy animados, entonces a los chicos les gusta ver. Porque cuando lo pones en present, ahorita no sé por qué está cargando. Ahí está, ya está, lo ven, ¿sí? Lo ven que está bailando ahí. Ok, entonces vamos a seguir, porque si no, no nos va a dar el tiempo para hacer todo. El siguiente es Jamboard. Para mí Jamboard es el que más uso, porque este es también gratuito, pero tiene muchas más diapositivas, ¿sí? En Jamboard, ustedes tienen que tener solamente Gmail para crear la pregunta. El que es Questions and Answers es para preguntas. En el Jamboard solamente tienen que tener su Gmail, ¿ok? Luego les voy a mostrar algunos ejemplos primero y luego vemos cómo hacerlo, ¿sí? Este es, por ejemplo, un Jamboard que utilicé para iniciar mi clase, ¿no? Estábamos hablando de artistas famosos o a quienes son tus artistas favoritos y tenían que escoger a uno, ¿no? ¿Cómo se utiliza Jamboard? Los alumnos pueden agregar post-its, pueden agregar texto, cuadros de texto para poner, ¿sí? Y pueden agregar imágenes, ¿ok? Todo está a la izquierda. A la izquierda están todas sus herramientas. Siempre al inicio, como muchos quizás no han utilizado, lo ideal es explicarles, ¿no? Ir con ellos. Miren, chicos, acá tienen la opción del lápiz para hacer círculos. Tienen el borrador para que borren. Tienen la flecha para seleccionar y mover sus post-its. Los pueden agrandar, los pueden reducir el tamaño. Tienen la opción de imagen, ¿no? Acá tienen la opción de subir una imagen desde sus computadoras, agregar un link, tomarse una foto, buscar en Google. Entonces yo voy a poner acá Alejandro Sanz. Y tengo, a ver, esta de acá. Acá, la agrego. Y lo voy moviendo, ¿ok? Pueden trabajar en pares, pueden trabajar en grupos. Y luego la idea es que en el grupo ellos se pregunten, ¿Who's your favorite singer? Oh, my favorite singer is Alejandro Sanz. Y luego hagan más oraciones, ¿ok? Pero puede ser con otros temas. Para Jamboard, ellos van a utilizar un link. ¿Cómo les copio el link? En la parte de compartir, yo voy a seleccionar obtener vínculo. Pero aquí sí tienen que tener, tienen que escoger el que diga que el que sea cualquier persona que tenga el vínculo, porque puede ser restringido, puede ser solo las personas, en mi caso, que utilicen la cuenta de la católica, o cualquier persona. Siempre coloquen cualquier persona que tenga el vínculo. ¿Qué va a hacer esta persona? ¿Va a leer o lo va a editar? Ustedes tienen que escoger. Si ponen lector, no van a poder editar nada. Siempre coloquen cualquier persona que tenga el vínculo y editor. Dime, Domingo. ¿Tienes alguna consulta? No, sí, era con respecto a lo que es el Mentimeter. Ah, ¿puedes escribirle en el chat? Y ahí ahorita te la respondo. Ya, si no, al final. No te... Ya, perfecto. Guárdala para el final, no te preocupes. Ahí está. Entonces, copio este link.
vamos a entrar a este link solo para que vean, ¿sí? Copian el link y ustedes van a ingresar. ¿Cómo sé si mis alumnos ingresan? En la parte superior van a salir unas imágenes con unos sobrenombres, como Ligre, o que puede ser personas, dinosaurios, van a aparecer diferentes nombres, se van a ir conectando. Si ustedes tienen su cuenta de Gmail abierta, va a salir el nombre de la persona, ¿no? De su cuenta. Por ejemplo, acá sale Pato, Chinchilla, Hurón, ¿no? Entonces se van añadiendo. ¿Es semejante a compartir archivos por el Drive? Sí, es compartir el link. Con el Jamboard lo que tienes es 20 diapositivas, ¿sí? Tienes 20 diapositivas para que los alumnos trabajen. Pueden trabajar en grupos, pueden trabajar de manera individual. La desventaja de Jamboard es que como todos tienen acceso a todas las diapositivas, quizás un alumno está viendo y borra algo, ¿sí? No por querer borrarlo, ¿no? Pero está buscando, viendo y borra, puede borrar una diapositiva o puede mover algo, ¿no? Pero siempre les decimos, chicos, sean cuidados, no vayan a borrar, solo céntrense en su diapositiva, ¿no? En la número la que les tocó, nada más. Entonces ahí se van añadiendo y ustedes pueden ir moviendo porque están como editores, ¿ok? Y también finalmente pueden descargar el trabajo, ¿no? Descargar el Jamboard. Y eso lo pueden subir a su aula virtual, a su Google Classroom, ¿ok? Pueden también crear una copia, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lo descargan como PDF. Se queda descargado como un PDF, que se verá así. Les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿no? Acá ven, inicio, y aquí, ¿sí? ¿Pueden ver mi PDF? A ver, ¿ahora sí? Sí, ahora sí lo vemos. Sí, entonces tenemos este, ¿no? Este ejemplo. Ellos escogen, pueden incluso ustedes tomarle una captura de pantalla a una plantilla que ya tengan en cuadro, algo que ya tengan en PowerPoint, porque generalmente trabajamos bastante con PowerPoint, y lo pegan, porque es muy sencillo, es copiar, pegar, ¿sí? Este es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo, a ver de construcción rápidamente. Sí, acá era como un proyecto, tenían que escoger un problema y ellos creaban una presentación, ¿ok? Ellos son los que suben la imagen, los colores, son libres de crear sus presentaciones, ¿no? Y luego lo presentan en clase. Puede ser individual, puede ser en grupo, ¿ok? O la otra que tengo aquí, a ver, vamos a abrir uno más. Clary, Miss. Dime, Clorinda. También se puede hacer una pregunta para que las niñas respondan, ¿verdad? Claro, sí, definitivamente. Tú puedes crear tu Jamboard. Claro. Sí, miren, vamos a crear uno. Y en el texto anunciar ahí la pregunta para que todas participen. Claro. Y coloquen ahí, y también escogen el color, etcétera. Ellos, ¿no? Escogen todo, sí, claro, ellos pueden escoger. Ellas, sí. Entonces, ¿cómo lo creamos? Vamos a nuestro correo. Ahí sí pueden ver mi correo, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Entonces, estamos en el correo. Se van a los puntitos de las aplicaciones de Google. Si no está arriba, debe estar más abajo el Jamboard. ¿Okay? Lo pueden mover. Yo ya lo he movido arriba porque lo uso mucho. Entonces, ingreso a Jamboard y acá van a aparecer todos sus Jamboards. ¿Okay? Todos los que han hecho. Todos. Esto también se queda guardado. ¿Sí? Lo guardo. Y los van... Acá no hay folder. No hay un folder que puedan ir mandándolos a folder. ¿No? Pero sí con los subtítulos, títulos, pongan, por ejemplo, la fecha para que se acuerden. Y hay búsqueda, ¿no? Si yo quiero buscar... TI3 de mi curso, me sale todo lo de TI3. Claricita, ¿okay? Una preguntita, ¿qué pasa cuando se mueven? A veces las niñas me dicen, no, mire, yo he puesto acá y se ha movido. Y sale... Eso puede pasar. Ay, ay, ay. Que se vaya moviendo, o sea, que alguien lo mueva, ¿no? Alguien seguramente lo mueve. Acá, ¿cómo lo creamos? A la parte inferior hay un más, ¿no? Entonces ese es su primer Jamboard. Le van a poner un título, ¿no? Mi Jamboard,
supongamos, o mi curso. Y este es su Jamboard. Está en blanco. Ustedes pueden agregarle un fondo. Pueden agregar un fondo que ya tengan. Por ejemplo, yo tengo el fondo del FIE, ¿no? Del festival, lo puedo agregar. Puedo agregar ya una tabla. Puedo agregar una página de un libro y que ellos hagan un análisis del libro, subrayen, ¿sí? Puedo agregar diferentes actividades. Y lo que van a hacer es añadir diapositivas para que los alumnos trabajen en cada diapositiva, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Asignamos una diapositiva para cada grupo, ¿ok? Entonces voy a asignar esa diapositiva para grupo 1, que va a ser Clorinda y Cecilia. Esta es tu diapositiva. Entonces les digo, Clorinda, Cecilia, ustedes van a la diapositiva número 2. El grupo 3, Manuel y Nelly. El grupo 4, Janet y Mari Carmen. El grupo 5, Fernando y Karina. ¿Ok? Hasta 20 diapositivas pueden utilizar. ¿Sí? Pueden duplicar una diapositiva. Por ejemplo, yo ya creé esta diapositiva. No, vamos a ver. Yo ya creé esta diapositiva con el grupo, ya le puse mi fondo, quiero duplicarla. También se puede. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Acá ven, en los tres puntitos. Un ratito. A veces demora un poco y ponemos duplicar. ¿Ok? Y se va a duplicar la diapositiva. Para que no la tengan que volver a escribir, ¿no? Cuando ya tienen una diapositiva que ya está toda, ya la duplican. ¿Te puedo pedir permisito? ¿Clorinda? Sí. Permisito, por favor. Estoy un poquito, me siento mal del estómago. No te preocupes, Clorinda. Muchas gracias ¿Ya? por estar con nosotros. Ay, no, es interesantísimo. Gracias, disculpe. Ya, nos vemos. Ay, mi estómago. Ok, entonces, ¿vieron? Se duplicó aquí la diapositiva, ¿ok? Vamos a trabajarlo, vamos a trabajar. Todo es práctica. Si ustedes utilizan la aplicación, van a poder trabajarlo en sus clases. Les voy a mostrar algunas plantillas, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajarla. Los voy a dividir en grupos, en 9 grupos. Y cada uno de esos grupos va a tener una actividad que podrían utilizar en cada momento de la clase, ¿sí? Por ejemplo, en la motivación inicial, quizás podemos entrar e empezar la clase con ¿qué recuerdas acerca de? Traten de centrarse en sus temas, ¿no? Si es matemática, estadística, ¿sí? Marketing. ¿Qué recuerdas de? Y un tema en específico. Para esta actividad sí quiero que sean específicos con sus cursos, ¿ok? Para que ya vayan pensando cómo puede empezar esta clase. El grupo 2 va a utilizar una imagen. Escojan una imagen relacionada a su curso o quizás una imagen con la que quieran iniciar la clase y que escriban palabras acerca de su imagen. El grupo 3 va a tener que escoger una obra de arte, ¿sí? Busquen ahí en la parte de imagen y escriben en qué año fue creada, por qué escogieron esa actividad y quién es el autor. Ok, no te preocupes, Cristian, muchas gracias. Y así, ¿sí? Voy a crear los grupos. Aquí, construcción de aprendizaje, otra plantilla. ¿Dónde voy a estar? Ok, Cecilia, gracias también por estar aquí con nosotros. Acá tienen que escoger un tema, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tema de su curso y vocabulario, palabras clave de ese tema que utilicen estas letras, ¿no? Un escenario, ¿no? Una situación, un problema. ¿Qué caso, qué situación o problema puedo presentar en mi curso? Ventajas, desventajas, un cuadro comparativo sobre el tema, sobre algo en específico. Para el cierre, ¿qué aprendí hoy? Escribe palabras claves de la sesión. ¿Sí? Otra forma, con sus nombres, una tabla, lo que sé, lo que quiero saber sobre mi tema, lo que aprendí. ¿Ok? Entonces voy a darles igual 10 minutos y seguimos. ¿Ok? A ver si me sale esta vez. A ver si me sale. A ver, a ver. Grupos. Grupo 1
Jaime y Robert, ¿ok? Grupo 1. Edemita y Fernando, grupo 2. ¿Sí? Jorge, Mari Carmen y Rafael, grupo 3. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Jaime, grupo 1. Edemita, grupo 2. Jorge, grupo 3. Carlos, grupo 4. ¿Ok? Sala, Cristian, grupo 5. Estamos. Luisa, grupo 6. Karina, grupo 7. En el grupo de Karina, Cecilia, grupo 8. Y en el grupo de Marcela, grupo 9. Uy, a Medalit la voy a poner en otro grupo. A ver acá. Voy a compartir el link. Recuerden que tenemos que seleccionar cualquier persona que tenga el link. ¿Ok? Y editor. Una vez que tengo estos dos, copio el link. Listo. ¿Ok? Así que nos vamos a los grupos. Les voy a dar 7 minutos nada más porque no nos va a dar el tiempo si no. Ok, listo. Empezamos. A ver, vayan ingresando para que vean cómo se añaden las personas al Jamboard. Milagros. Va a Monde. Tu grupo es... Grupo 6. ¿Ok? Fernando está conectado a su Gmail, por eso me salió el nombre, Fernando Robles. ¿Ok? Fernando, ¿tienes una pregunta? Sí, Cristina. Uh-huh. Para entrar al Jamboard, ¿solamente entras por el Gmail, por sus utilitarios, o hay que entrar aparte? No, puedes entrar desde tu cuenta de Gmail. Yo estoy conectado ahorita con un correo institucional que utiliza uh-huh. el formato de Gmail, pero no me aparece el Jamboard. Ah, pero ya ingresaste. Me sale como si ya estuvieras aquí. ¿En Jamboard? Sí, me salió Fernando Robles. A ver, actualiza, ingresa nuevamente. A ver. A ver, Medalit, te digo ahorita. En el grupo de Jaime, grupo 1, Medalit. A ver, Rafael, en el grupo 3, en el grupo de Jorge. Ahí recuerden los nombres que les dije cada grupo para que sepan en qué grupo están. A ver, hay 16 y son 40, así que ahí vamos viendo quiénes están ahí. Ok, entonces me cuentas, voy a tu grupo, Fernando, y ahí me cuentas si se pudo, ¿sí? No te preocupes. Entonces vamos ingresando. ¿En qué grupo estás, Lourdes? A ver, Lourdes, estás en el grupo 5. Ok, vamos. ¿Son los mismos grupos? No, son diferentes grupos. Ok, ahora vamos. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Marcela. Hola Norma. ¿Qué tal todo? Estamos en la diapositiva del grupo 9, ¿no? Me parece que sí. No llegué a copiar. Yo estoy como cojo, pero no veo el chat, no llegué a copiar. Ah, acá están ya. A ver, vamos a entrar. Yo ahí estoy, se trata de contestar, ¿verdad? Sí, dijo voy a adaptarlo al curso que ustedes dictan. No, repíteme por favor que no lo capté. No capté qué toca hacer. Ah, a ver, voy a entrar también al Jamboard. Ah, bueno, yo le entendí que podríamos adaptarlo al curso que ustedes dictan. O responder, de acuerdo a la dinámica, a ver. Porque si es el... lo que pasó fue un cuestionario al cierre de la clase que dice lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Entonces, sería como un cuestionario para cerrar la clase, pero adaptarlo a algunos casos, digamos, no lo veo. Lo veo para contestarlo. Revísalo tú a ver qué. Sí, o podrías colocar lo que... De acuerdo a las preguntas, lo que sabes ahora, qué es lo que quieres saber, lo que quiero saber, lo que aprendí. Puede ser del taller también, de lo de ahora. ¿Qué es lo que sabías ya? Sí, yo estoy poniendo como si fuera del taller, mira, lo que quiero perfecto. Saber. Perfecto. Al Mentimeter sigue siendo mi preferida, sí, perfecto. ¿Qué es lo que quieres saber y qué es lo que has aprendido hasta ahora, ¿no? En el taller. A
ver, Marcela, Norma, ¿lograron ingresar al Jamboard? Sí. Perfecto. ¿Hola? Sí. Sí. ¿En qué diapositiva están ustedes? Estamos. En la que dice grupo 9. Perfecto. Vamos a ver lo que aprendí para cerrar. Ya, pero trata de traten, excelente, cómo crear juegos para que participen. Perfecto. Ok, entonces voy yendo a otro grupo. Una pregunta, no te vayas, por favor. El Jamboard al final sirve, es para completar, tipo como que escribes, ¿cierto? Todos ingresan. Sí. ¿Algún otro uso? ¿Ya se fue? Sí, ya se fue, pero sí, el Jamboard aplica mucho para trabajos colaborativos. Lo puedes usar para dinámicas, para que todos trabajen al mismo tiempo. Marcela, volví. Ah, ya. Sí. Ya, Gabriela me estaba ayudando. Es que yo tengo una consulta. Yo en uno de los cursos, esto sirve para el resto de cursos, tengo proyectos, innovación, un poco teórico, debemos desarrollar conceptos. Pero en el curso de algoritmos, el alumno tiene que desarrollar a mano un diseño de un flujo de proceso, por decirlo así, un algoritmo como tal. Cuando lo hace en forma de pseudocódigo, es como si escribiera, es decir, yo podría hacer un pseudocódigo escribiendo las instrucciones en su orden como un listado, o sea que lo veo al Jamboard funcionando así, pero cuando quiero que haga el diagrama los códigos de símbolos que se tienen que utilizar, eso es lo que creo que se dificulta, porque yo les estoy pidiendo en clase, o bueno, de todo el curso les estamos pidiendo que hagan el diseño de un cuaderno, le tomen la foto y lo suban. De otra forma, sí, se vuelven más complicados en el computador. Mejor que le tomen una captura, ¿no? Y lo suban. Ah, ya. Esa es la metodología que estamos haciendo. Ahora, muchos de ellos reniegan porque dicen, pero es que ya existe vicio. Y ya están los algoritmos. Siempre la lucha. Ellos tienen que hacer el diseño y no se pueden apoyar en herramientas que ya traen los diseños. Las herramientas las hay, pero la idea es que el alumno sepa que tiene que hacer un rombo o que tiene que hacer un... ¿Qué imagen tiene que hacer? Lo tiene que dar, no que lo jale. No sé si ahí estoy errada. Yo coordino el curso. Ya, o sea, lo porque que hay herramientas quieres... que facilitan ya el hacerlo, pero darían la solución. O sea, hay unos que dan la solución, como el PCI, o sea, hace el diseño, y va como diciendo, como intuitivamente diciéndole al alumno, ¿y qué sigue? Ya querías poner un sí, y aquí deberías poner un no. Y lo que se busca en el curso es que el alumno sepa qué tiene que poner, o aprende, tiene que poner. Como que se vea más el proceso, y no les den la respuesta. Sí. Bueno, el Jamboard es más colaborativo, más para que ellos desarrollen, ¿no? Quizás les puedes poner la imagen, ¿no? Y que tú veas cómo en clase ellos van respondiendo a partir de sus conocimientos, como una forma de evaluación también, ¿no? En clase. Y tú veas cómo ellos lo resuelven. Ok. Vale. Okay, listo. Vale, listo. Gracias. Un minuto nos queda. Gracias a ti. Gabriela, ¿estás ahí? Sí, Marcela. ¿Ya no estamos? Sí, ya todavía, sabes que descubrí en este cosito del Jamboard, me gustó el láser. Bueno, no sé cómo lo utilizaría, pero el láser está chévere porque lo utilizas. Okay. Muy bien, estamos de vuelta. Hemos visto... Jaime, cuéntame. Sí, haz una pregunta. Felizmente hicimos algo, sí.
Claro, sí, han trabajado muy bonito. Estoy viendo aquí. Por ejemplo, algo que pasa bastante es lo del post-it, que cuando lo giras, el Jamboard se vuelve un poco medio loco, ¿no? Entonces se va girando, se agranda. Pero es cuestión de ir moviéndolo. O lo dejan así como acá. ¿Quién está aquí? Acá se puede ver, ¿no? Muy bien. Entonces veo que aquí ya han hecho sus preguntas. ¿Cómo te sientes? Perfecto. Aquel grupo 2 que estaba un poco viendo lo del tema de conectarse al Jamboard, no se preocupen. Aquí, por ejemplo, pueden disminuir el tamaño, ¿no? Para que entre. Si soy un grupo donde estoy 6 personas, lo puedo mover. También lo puedo ir moviendo aquí. Pueden, no se preocupen, ustedes pueden editarlo, moverlo. ¿Sí? No hay problema. ¿Ok? Acá tenemos, a ver, vamos a ver. Sí, aquí estaré, ¿quién estaba moviendo las imágenes? Ah, uno, todos pueden moverlo. Todos, no es que alguien, todos lo pueden mover. Oh. Acá, por ejemplo, muy bien, excelente, karate, disciplinas deportivas, guardar distancia, perfecto. ¿Sí? Entonces, ven, añaden las imágenes. Y luego hacen su presentación, los chicos hacen su presentación. Ok, creatividad. Y acá, ¿no? Pueden agregar más. Cómo crear juegos para que participen, el uso de Jamboard. Muy bien, entonces tenemos que avanzar. La siguiente, el tercero, es Padlet. Padlet es otra aplicación que también hemos visto en el video inicial. En Padlet hay, me parece, un poco más de formatos. Entonces vamos a ver diferentes formatos. Por ejemplo, hay una línea de tiempo, ¿no? Los alumnos pueden crear una línea de tiempo, ¿sí? ¿Qué recuerdan de la clase pasada? Y van a responder. ¿Sí? Ellos crean acá con un más y crean su línea de tiempo. Pueden agregar imagen, pueden agregar un enlace, pueden agregar video, pueden agregar audio. Padlet tiene muchas más opciones en cuestión de agregar, adicionar a la plataforma, a la aplicación. No como Jamboard, que en Jamboard solo se puede añadir imagen prácticamente y texto, ¿no? Imagen y texto. Ok, entonces en Padlet tenemos este ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo más que les tengo aquí. ¿Ven aquí? Pueden agregar una imagen, ¿sí? Este tema era de gratitud. Entonces los chicos tenían que agregar una imagen sobre un video, un link, algo que los hacía feliz, algo que les gustaba ver, etcétera. ¿Ok? Entonces van completando. También le pueden dar like. Le pueden dar like. Pueden añadir comentarios. ¿Ok? Otro formato es como un mapa. ¿Sí? ¿Ven este mapa? Entonces el alumno añade con el más. Todo es con el más. O dándole doble clic también al lugar. Escojo un lugar. Vamos a seleccionar Lima. ¿Sí? Y me manda Lima y puedo añadir una imagen, un link, etcétera, un dibujo, ¿sí? Se puede utilizar diferentes estilos o filas, también pueden tener filas y añaden videos. ¿Sí? Esta es la línea de tiempo que vimos. Esta es otra opción, que es como un muro gigante y van añadiendo. Ok, entonces nos vamos directo a la práctica, si no, no nos va a dar el tiempo. Esta va a ser en grupos de 3. 3 grupos. A cada grupo le voy a dar un Padlet, un tipo de Padlet. Y en ese Padlet van a trabajar, van a agregar información. ¿Sí? ¿Qué actividades puedo crear aquí? Igual, para compartir, copio el link y lo mando por el chat. ¿Ok? Copio el link y mando por el chat. Entonces, les voy a enviar y les voy a decir, el grupo donde está Cecilia, Gabriela, Gerbe, Jorge, Luisa, Manuel, Medalit, Norma, Oscar y Rafael son el grupo 1. ¿Ok? El grupo 2, copio mi link. ¿Ok? Es el grupo de Fernando Robles, Giovanna, Janet, Johnny, Lourdes, Milagros, Robert, Sara y Victoria. Grupo 2. Y el grupo 3, que es del mapa. A ver qué actividades puedo hacer aquí. Voy a copiar el link. Y es el grupo de Carlos, Cristian, Jaime, Karina, Clia, Magna, Marcela, Marta y Zeno. ¿Ok? Entonces ingresen, por favor.
Para Padlet tampoco necesitan crearse la cuenta, pueden ingresar, pero va a salir anónimo los comentarios, ¿sí? Si ustedes tienen una cuenta de Padlet, ingresan a este Padlet, va a salir el nombre, ¿ok? Vayan ingresando para verlos aquí y los voy a enviar al grupo. Ahora sí, solamente les voy a dar 5 minutos para poder tener tiempo de ver, ¿ok?, los resultados. Voy a ir a sus grupos igualmente. Hola, a ver, acá estamos. A ver si alguno de ustedes están en el grupo 1, ¿sí? ¿Tienen el link para ingresar? Los mando otra vez. Sí, no tenemos el link. Ya, perfecto. Ingresen, vayan ingresando. Vayan ingresando y añadan con el lápiz, añaden un texto, pueden añadir. Si utilizan Google Chrome, tienen más opciones. Les recomendaría utilizar Google Chrome. Cuando utilizan Google Chrome, les da muchas más opciones a la hora de crear, ¿no? Tienen link, imagen, pero también pueden hacer una grabadora de pantalla. Pueden grabar su pantalla como para una presentación, ¿ok? Entonces vayan añadiendo contenido, ¿ok? Me voy a la siguiente sala. Hola. ¿Medalí? Hola. Sí. Sí, hola, Medalita. Hola, Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Lograron entrar al Padlet? Sí, yo soy el Padlet ya del grupo 1. Sí. Okay. Pueden agregar. Y justo acabo del grupo 1, lo puse con imágenes. Como decía Cristina, pueden agregar imágenes. También a veces ante audio, videos, diversas links. A ver, voy a entrar. Le dan clic al más, hay una opción, hay un más en la parte inferior derecha de su pantalla. Le dan clic ahí. Y ahí pueden escribir, le presentan otras iconos para que puedan agregar, vincular links. Yo agregué, por ejemplo, una imagen. Puse que se podría hacer mapas mentales y puse una imagen de un mapa mental, por ejemplo. Estrategias de marketing. A ver. Aquí lo mando por el chat. El link, a ver si me deja copiar. No me deja copiarlo. Pero, Manuel, ¿lo encuentras en el chat? Si abres el chat, ahí te va a salir padlet.com, grupo 1, ingresas ahí, y ahí estamos ahora todos conectados. Ya, gracias. Ok. Ay, sorry, que están mis hijas aquí ladrando. No te preocupes. ¿Herve? ¿Cuál lo tenía? ¿A qué te refieres con lo tenías? El link. Ah, en el chat lo encuentras. Simplemente sube un poco y ahí vas a encontrar el mensaje de Cristina. No lo tengo en el chat, no sé por qué se borró. A ver. Lo copio entonces. Acá. Ahora sí me deja copiarlo. Listo, lo acabo de copiar en el chat. ¿Lo viste?
Ok, muy bien. Sé que les he dado poco tiempo, lo lamento, pero van a explorar porque hay muchos formatos. Miren aquí, este es el formato del mapa, ¿no? Ustedes le dan clic y podemos ver lo que han escogido sus alumnos. Pueden expandir el post, o sea, lo pueden hacer que todos lo vean más grande. Ok. Acá vemos que hay otro por Argentina, Chile, Valparaíso. ¿Dónde quieren viajar el próximo año? Ya. UPC, quieren regresar a la UPC en San Miguel, por ejemplo. Ese es el grupo 3. Otro grupo, muy bien. Análisis FODA, Robert, Macarena. ¿Ok? Por ejemplo, pueden añadir su nombre anónimo, sale aquí. Pero les pueden decir a los chicos, añadan su nombre en el título. ¿Ok? Ajá, este otro grupo ha creado. Sí, este es como un muro más general, ¿no? Links, pueden agregar GIFs. Les comentaba que con Google Chrome ustedes tienen más opciones. No solamente la opción de video, de cámara. Tienen, no estoy en Google Chrome. Les voy a compartir el de Google Chrome. En Google Chrome, ¿sí? Si yo le doy aquí el más, el para crear, tienen más opciones. Tienen la opción de grabar. A ver, vamos a hacerlo en este. De grabar su pantalla como un tutorial que hacemos a veces para las clases, ¿no? Que necesitamos hacer su tutorial grabadora de pantalla. 5 minutos les permite grabar su pantalla para explicar algo, ¿no? Entonces, aquí ya estoy grabando mi pantalla. Entonces, chicos, para utilizar Padlet van a tener que usar aquí, acá. Le pongo detener. Pueden ver su video y escucharlo, y si está bien, lo publico. Muy sencillo, muy rápido de usar. Y para compartir, vamos a esperar un ratito. Para compartirlo, recuerden, vamos a publicarlo. Acá está. ¿Sí? Pueden grabar audio también. Compartir, acá compartir el enlace. Y también tienen los formatos, que eso va a ser de tarea para ustedes. Todos los formatos que tienen. Lista, tablero, lista, que se vea todo y van avanzando. ¿Sí? Van subiendo así como una lista. Son diferentes formatos de vista, como lo pueden ver, ¿no? Cristina, columnas, cronología. Cristina, dime, Marcela. Marcela. Sí, Gabriela. Ah, Gabriela. Perdona. Ay, sí, nos quedan 5 minutos. Nos queda uno, en realidad. ¡Uno! Bueno, chicos, entonces su tarea va a ser utilizar Padlet en sus clases, ¿ok? Espero que hayan podido aprender algo un poco más de cada una de las herramientas. Una pregunta chiquita. Sí, vamos a ir con las preguntas. No, estamos aquí, Marcela. Ya, no, quería que me mostrara la primera que aparecía allí de un algoritmo. Ahí aparecía un algoritmo. Quería ver cómo lo habían hecho. Un grupo agregó, me parece, una imagen, ¿no? De un algoritmo. El grupo 1, este. Aquí, Marcela, puedes ver en este. ¿Quién fue? Está? Es una de mis profesoras. No, en el 2. Decía... A ver. Un algoritmo, a ver, ¿quién fue? Creo que fue Robert, ¿no? A ver, vamos a verlo acá. A ver, ¿cómo lo hizo Robert? Robert, me emocioné, cuéntanos. Porque si pudo hacer eso, los chicos pueden hacerlo también. En Padlet. Aquí, a ver, acá Robert. Robert añadió una imagen. Claro, añades tu imagen y los alumnos pueden comentar, analizarlo. Pero es una imagen. Ya, no, un video me había también. Emocionado. Pensé que lo había pintado. Pensé que lo había pintado. Ah, puedes dibujar, pero sí, como yo, demoraría un poquito en que lo dibuje. Pero podría ser, ¿no? Usar figuras para dibujar. Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos. Sí, acá no sé si Gabriela queda tiempo para alguna pregunta. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias a todos. Felicitarte por el taller, ha sido bastante dinámico, enriquecedor, hemos podido todos practicar. Voy a pasar la encuesta que les va a aparecer ahora, sobre todo a docentes de UPC. Les pido por favor que lo contesten también, porque hay una pregunta que indica si desean que se les considere como horas de capacitación docente. Mientras tanto, pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Igual Cristina lo está dejando su correo, su LinkedIn, para que la puedan contactar. ¿No? Sí.
Cualquier duda, consulta, escríbame. Escríbame, voy a estar muy, muy contenta de responderles. Sí, igual la sesión ha quedado grabada. En unos minutos ya va a ser colgada en el blog de Innovación Educativa. Va a estar todo ahí para que puedan repasar. De repente algún paso que Cristina explicó lo quieren reforzar. Va a estar el video ahí para que lo puedan revisar. Y también de las otras sesiones, porque hemos tenido 3 en simultáneo. Así que en el blog de Innovación, seguramente mañana ya lo van a poder encontrar los otros videos. Sí, vamos respondiendo un ratito más. Vamos 16 de 27. Decirles también que el link de YouTube lo encuentran en el blog de Innovación Educativa. En YouTube lo pueden buscar por el canal. El canal es Innovación Educativa UPC. Entran al canal en YouTube y ahí van a encontrar todos los videos. Completando. Decirles también que ahora siguen otras 2 sesiones más, una de Doyo Class y la otra sesión acerca de Whiteboard Miro. Y al último, ya para cerrar el día, tenemos una sesión de networking, ojalá que nos puedan acompañar, va a ser un espacio para conversar, para intercambiar experiencias entre docentes y así enriquecemos más nuestras sesiones de clase. Uh-huh. Claro, Cecilia, seguramente se programarán más talleres, más webinars para poder seguir experimentando con estas herramientas, porque hay muchas ideas que se pueden aplicar definitivamente. Qué bueno, Miles. Muy excelente. Listo. Gracias, Cecilia. Sí, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, Cristina. Felicitarte por la presentación y muchas gracias por la compañía. De todos, pueden seguirnos en el FIE, tenemos más sesiones hoy hasta las 7:30, tenemos mañana también viernes y terminamos el sábado 14. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, nos vemos. Gracias.